Los siete principios éticos del Código Bushido. Estos son los siete principios que rigen el Código de Bushido, la guía moral de la mayoría de samuráis de Rokugan. Sed fieles a él y vuestro honor crecerá. Rompedlo y vuestro nombre será denostado por las generaciones venideras. 1. Ji, honradez y justicia. Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. 2. Yu, valor heroico. Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado, es peligroso, es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. 3. Jin, compasión. Mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres, desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión, ayuda a los compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. 4. Rey, cortesía. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés, incluso con sus enemigos. Si esta muestra directa de respeto, no somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en batalla, sino también por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. 5. Meyo, honor. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es el mismo. Las decisiones que tomas y con las que llevas a cabo son un reflejo de quién eres en realidad. No puedes ocultarte de ti mismo. 6. Makoto, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. 7. Chugo, deber y lealtad. Para el samurái, haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le siguen. Un samurái es intensamente leal a aquello bajo su cuidado, pero aquellos de los que es responsable permanece fieramente fiel. Las palabras de un hombre son como sus huellas. Puedes seguirlas donde quieras que él vaya. Estos han sido los siete principios del Código Bushido.